a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo. Y esta vez estamos en un nuevo vlog. Estoy con unos, no sé, se han juntado, no sé, no sé quiénes son, pero Elías, bueno. Elías, dame patata. Elías, bueno, como siempre, ya sabéis que podéis reventar el botón de likes. ¿Cuántos likes, chicos? 30.000 likes. Vale, venga, 30.000 likes y haré un vlog completo con los noobs. Un día con los noobs. Está chulo, ¿eh? Porque es que has venido a vernos a Barcelona, pero te vas. Eso es, he venido, estoy de paso, tengo varios viajes seguidos, pero ahora me voy a Madrid, así que ya hablamos cuando esté en el hotel y os explico cosillas respecto a la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019. ¡Vamos a ver el día! ¡Transición! Pues sí, como os he comentado al principio del vídeo, llevo varios viajes seguidos. Ahora mismo estoy en Madrid, acabo de llegar de Barcelona, estoy en el hotel. Ahora os enseño la habitación, no os preocupéis. Pero bueno, ¿qué me trae hasta aquí? Pues me ha traído la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, que este año se celebra en España, aquí en Madrid, ¿de acuerdo? Y también, antes de que se me olvide, muy importante, toda la ropa que vais a ver a lo largo de este vlog, ¿de acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, esta es de la colección Call of Duty, pertenece a DRKM, ¿de acuerdo? Es una marca, os dejo todo en la descripción por si queréis echarle un vistazo, y creo que incluso tengo un código de descuento. Pero bueno, no vamos a enrollarnos, ahora lo que voy a hacer es enseñaros la habitación. Pues como siempre, comenzamos con lo más importante, la puerta de la habitación. Aquí en esta ocasión tenemos un plano del hotel, que supongo que estarán señalizadas las salidas de emergencia, etcétera, en caso de que haya un incendio. Esperemos que no lo haya, la verdad. Pero bueno, vamos hacia el baño. Ahí estáis viendo el trono del rey. Por aquí tenemos bañera en esta ocasión y también ducha. Tenemos las dos cosas. Es un baño bastante amplio, la verdad. Y bueno, por aquí el espejo. Qué guapa está la camiseta, por cierto. Tienen ropa muy chula, fuera de bromas. Aparte de que esté colaborando con ellos, la verdad es que está muy bien. Y creo, no estoy seguro, pero creo que si compráis con mi código os dan parches con mi nombre y todo. Pero bueno, continuemos con la habitación. Como bien os digo, por aquí, bueno, los móviles. Aquí tenemos un escritorio. Por aquí la televisión. Está un poco oscuro por esta zona. Y por aquí, más entrar, me he encontrado pues los regalitos que me ha dejado la gente de Red Bull, que siempre me miman un montonazo. Por aquí tenemos un chándal, ¿de acuerdo? Un buzo. Ahí está. Todo esto pues también es de la nueva colección de merchandising. Por aquí la sudadera de la final internacional 2019. Por aquí una camiseta que es perteneciente a lo que vendría siendo también el merchandising. Ya sabéis que yo también tengo la otra que es como azul y morado, más o menos. Pero bueno, y por aquí también un gorrito. Ahí está. Y una cama. Bueno, todo esto pues está en una cama, la verdad. Es que es gigante. Bueno, y esto no me lo han dejado. Esta es la chaqueta que llevaba antes, también perteneciente a la colección de Call of Duty de DRKN. Muy, muy chula, la verdad. Y aquí se pueden poner parches. Yo tengo puesto uno de Modern Warfare. Después le pongo alguno con mi nombre, para que veáis cómo es. Y bueno, pues esto sería la habitación. Por ahí otro espejo, por cierto. Y por ahí la ventana, que ni siquiera me ha asomado para ver las vistas que tengo. Ahora, importante, cambiamos para que me veáis el jepeto. Me pongo aquí, que es donde mejor iluminación hay. Yo he venido un día antes, ¿de acuerdo? La final internacional es mañana, día sábado 30 de noviembre, si no me equivoco. Hoy, ahora mismo, es viernes, ¿vale? Así que, bueno, tenemos actividades con Red Bull. Hay una experiencia, que es como se llama, y va a estar muy, muy chulo. Así que, bueno, es dentro de unas horas. Ahora tengo que hacer otras cosillas y creo que os puedo llevar conmigo. Así que veréis lo chulo que está. Nos vemos, bueno, vosotros en un corte mágico. Vamos, que nos vemos en un segundo. Hasta ahora. Madre mía, tengo que ir buscando sitios con iluminación en esta habitación, porque la verdad es que la iluminación es lo único que no me ha gustado del hotel. Pero bueno, ya he terminado lo que tenía pendiente por la tarde, que no tiene nada que ver con Red Bull como tal. Ha sido una pena, de todos modos, no poder llevaros, porque había un montón de cochazos. Pero cuando os llevo cochazos, bueno, una auténtica locura, no puedo decir más. Pero bueno, lo importante, me acabo de duchar ahora mismo, ya estoy listo, ya estoy preparado, ahora con otra gorra. Ahí pone Elías360, lo que os había comentado del parche. Bueno, es un parche que está más chulo, me imagino que lo veréis en otros clips o lo que sea. Pero bueno, ese no es el caso, la cosa es que ya estoy listo y ya estoy preparado para la experiencia de esta final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Vamos a ver qué nos han preparado, vosotros también vais a verlo, así que nos vamos para allá. Hola, chicos. Y vamos a tomar el nuevo cóctel que hemos lanzado, que se llama Red Bull Mistura, ¿vale? Que tiene un poco de martini rojo, limón y con Red Bull Açaí. Y nada, y que empiece la fiesta y a darlo todo. Y muchas gracias, chavales. Hey!
Sin presión, Chuti, sin presión. Pues ahora sí que sí, por fin ha llegado el gran día. Hoy es sábado, día 30 de noviembre. Hoy es la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019. No sé qué imágenes habréis visto de lo de ayer, porque grabé bastantes cosas, la verdad, en la experiencia Red Bull. Pero no sé qué podré y qué no poner, porque, bueno, ya sabéis que todo está muy chulo, pero el copyright de la música a veces es bastante complicado. Pero bueno, no obstante, seguro que habéis visto alguna que otra cosilla. Y ahora, poquito más, ya nos vamos a reunir para montarnos en el autobús y para ir hasta el Within Center, que es donde se va a dar la final internacional, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ahora os grabo un poquito del trayecto, alguna cosilla en el autobús quizá, y nos vemos para enseñaros la zona VIP, la zona VIP de la final internacional. Caiga copa, que no se te caiga copa. Mira cómo te pones show. Mira, crime algo.
consigues. Yo sigo a la gente real de corazón, por razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podría salir campeón. Pero esto es un ajedrez y sacrifican al peor. Yo no pensé, yo no lo pensé. Yo no pensé que iba a ser campeón. Solo vine y lo logré. Me dices peor, ¿en serio que sí? No te sientas rey porque daría la vida por ti. Yo no me siento rey, me siento plebeyo. Porque aunque tenga la corona, yo siempre soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo. Porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello. Eso no es verdad lo que me dice este niño, que está con ellos y que es muy sencillo. Pero se le mete un sello por dinero en su bolsillo. Y ya que eres tan rapper, pues grafite al castillo. Sí, quiero dinero en mi bolsillo, eso es exacto. Pero el día que lo tengo, te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. No lo acabo demostrando, el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga, cada palabra que sale de mi boca, yo digo lo que siento. Dice lo que le toca. Mira, loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá. Lo sabes, bro, no te lo digo yo. Te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... un vencedor, es el campeón, nuestro campeón, el de todos nosotros, compartimos una lengua y ahora un campeón, ¿ok? El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es Contar Conmigo Madrid, de 10 abajo. 10, 9,